amigas y amigos, bienvenidos una vez más a este tu canal de Todo en Crochet. En esta ocasión les voy a mostrar cómo tejer este hermoso punto. Son una trenza en punto cadenas de cadenas. Miren qué bonita luce. Les muestro el reverso. Y si te gustaría que trabajara algún proyecto con este punto, déjame como apoyo un me gusta. Y en la parte de abajo tu comentario. ¿Qué te gustaría que trabajara con él? ¿Una blusa, un chaleco, un suéter, una diadema, un gorro? No sé, lo que tú prefieras. Déjame aquí en la parte de abajo tu comentario y no olvides regalarme como apoyo un me gusta para este video. Para este proyecto he utilizado una lana del número 3. Esta la he tejido con un ganchillo de 3.25 milímetros y esta otra la he tejido con un ganchillo de 5 milímetros. En este caso, la que he tejido con el ganchillo de 5 milímetros me da un total de 9, aquí están, 9 centímetros de ancho, ¿sí? Es lo que mide en este caso, que serían 3 pulgadas y media. Y la que está tejido con el de 3.25 me da un total de 7 centímetros, que son 2 pulgadas 3 cuartos, para que tengan más o menos una idea. Lo podemos tejer con el mismo tipo de material, solo con diferente grosor de ganchillo, pero eso tú lo decides. Vamos a comenzar rápidamente. Comienzo, aseguro mi primer punto y vamos a tejer 20 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20 cadenas en total. Esta es la última cadena que tengo, es donde voy a tejer mi primer punto alto. 1, 2, 3 cadenas y donde tengo esta que fue la última cadena comienzo a tejer punto alto. Llevo 2. En total me deben de quedar 21 puntos porque hemos creado después de la cadena número 20 estas cadenas que me figuran el número 21. Entonces llevo 2, 3, 4, 5, 6, 7 y van a ser puros puntos altos y al final tienen que quedarme 21 puntos contando las cadenas. Una vez que ya tengo esta que va a ser la vuelta de base, vamos por la siguiente vuelta. Aquí esta es la vuelta número 2. Vamos a contar estos siguientes puntos y en esta ocasión los vamos a tejer por la parte de abajo. 1. ¿Y qué les parece si llamamos esta nuestra vuelta número 1? Para no confundirnos, estos quedarán de base y esta va a ser nuestra vuelta número 1, ¿sí? Entonces, por la parte de abajo dejo un segundo punto y en total voy a tener 3, los primeros que se forman con las cadenas y 2 que he tejido. Siguientes 3 puntos en relieve. Punto alto, 1. En relieve, punto alto, 2. En relieve, punto alto, 3. Vamos a tejer por la parte de abajo 9 puntos altos. 1. Siguiente. 2. Siguiente. Voy a retomar el punto. 3. Siguiente. 4, siguiente, 5, siguiente, 6, siguiente, 7, 8 y 9 puntos por la parte de abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 3 puntos en relieve. 1, 2 y 3. Y los siguientes 3 van a ser por la parte de abajo. 1,
2 y 3. Una vez terminada esta vuelta, vamos a tejer la vuelta número 2. Subo 2 cadenas, giro y vamos a tejer estos siguientes 2 puntos en relieve. 1 y 2 para completar los 3. Los primeros 3 puntos y los últimos 3 puntos siempre se van a tejer como se presenten los puntos en cada vuelta. En esta ocasión aquí estaban los puntos en relieve, por eso los tejí en punto relieve. Ahora voy a continuar tejiendo. Aquí en esta parte vamos a tejer estos puntos por la parte de abajo. Son 3. 1, 2 y 3. Y los siguientes 9 puntos van a ser en punto relieve. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Siguientes 3 puntos por la parte de abajo. 1, 2, 3 y los últimos 3 puntos por arriba. 1, 2 y 3. Vamos por la vuelta número 3. Subo 2 cadenas y estos 2 puntos que siguen están tomados por la parte de abajo. Por lo tanto, tejo 1 y 2 puntos por la parte de abajo. Así nos va a quedar. Bueno, voy a continuar. Voy a tomar los siguientes puntos en relieve. 1, 2 y 3. Los siguientes 9 puntos van a ir por la parte de abajo. 1, 2, 3. A ver, voy a retomar este punto. 4, 5, 6, 7, 8 y 9 puntos por abajo. Ahora, estos siguientes 3 van a ser en relieve. 1, 2 y 3. Siguientes 3 por la parte de abajo. 1, 2 y finalizo. 3. Vamos en este caso por la vuelta número 4. Subo 2 cadenas y en esta ocasión los puntos del borde están en relieve. Por lo tanto, los tejo en relieve. 1 y 2. Siguientes 3 puntos están por la parte de abajo. Así es que los tejo por la parte de abajo. 1, 2 y 3. Siguientes 9 puntos en relieve. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Los siguientes 3 por la parte de abajo. 1, 2, 3. Y seguimos con 3 en relieve. Ya tenemos 1, 2, 3, 4. Vamos por la vuelta número 5. Giro
Vamos a tejer igual como corresponden. Están en esta ocasión por abajo y los tejo por abajo. Completo esos tres puntos que necesito. Me voy a pasar con doble lazada. Voy a pasarme 1, 2, 3 puntos sin tejer y en el punto que sigue tomado por la parte de abajo vamos a tejerle punto doble. Con doble lazada, siguiente punto por la parte de abajo, tejo punto doble de 2 en 2 hasta el final. Doble lazada, siguiente punto, punto doble y con doble lazada me voy a regresar por estos tres puntos en relieve que pasé sin tejer. Y los tejo así, en relieve. 1, doble lazada, siguiente punto en relieve. 2 y 3. Y así me va a quedar. Ahora, me voy a pasar, ya tomé estos tres puntos, miren, estos que tengo aquí. Bueno, pues estos siguientes tres puntos los voy a tomar en relieve. 1, 2 y 3. Estos siguientes tres puntos que siguen los voy a pasar sin tejer y con doble lazada, miren, son 1, 2 y 3. Me voy a pasar hasta estos tres puntos en relieve y vamos a tejerle punto doble en relieve, siguiente punto doble en relieve, siguiente punto doble y con doble lazada por la parte de abajo me voy a pasar por estos tres puntos que pasé sin tejer. Miren, vamos a tejerlos con punto doble. 1. Aquí voy a levantar esto para que ustedes lo alcancen a ver. Siguiente punto. 2. Doble lazada. Siguiente punto. 3. Y así es como me va a quedar en esta vuelta. Sí, esta ya es nuestra vuelta 1, 2, 3, 4 y 5. Estos últimos tres puntos hay que tejerse por la parte de abajo. Recuerden que los primeros tres y los últimos tres se van a tejer en cada vuelta como se van presentando los puntos. Así. Vamos por la vuelta número 6. Dos cadenas, me paso y estos siguientes dos puntos los tejo en relieve porque tejemos como se presentan. Me voy a pasar a estos siguientes tres puntos y los voy a tejer en relieve. 1, punto alto, 2, punto alto, 3. Ahora, voy a girar un poco para que ustedes lo puedan ver. Vamos a tejer primero estos tres, después un espacio y regresamos por estos tres. ¿Sí? Entonces, miren, vamos a hacer doble lazada. Voy a pasarme sin tejer 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y en este punto que sigue, por la parte de abajo, tomo y tejo un punto doble. Doble lazada, siguiente punto, punto doble. Doble lazada, siguiente punto, punto doble. Miren, entonces tejí, pasé sin tejer estos tres, estos que tengo aquí. Si se dan cuenta, no los tejí estos tres y también pasé estos tres que tengo aquí. Bueno, voy a girar. Vamos a hacerle 1, 2, 3 cadenas que son el equivalente a estos tres puntos en relieve. A estos tres que tengo aquí son esas tres cadenas. Ahora voy a regresarme por estos tres puntos que no tejí. Así es como tengo mi tejido. Doble lazada y regreso
podemos girar, ¿eh? Regreso por estos tres puntos. Entonces primero paso 1, 2 y en el número 3 hago un punto doble. Doble lazada, siguiente punto en relieve, punto doble. Doble lazada, tercer punto, punto doble. Y al girar, miren cómo nos va a quedar. Aquí tenemos tres cadenas y tres puntos. Voy a pasarme a estos tres puntos que siguen y los vamos a tejer en relieve. 1, punto alto, 2, punto alto, 3. Y paso y tejo estos tres puntos que siguen en relieve porque vamos a tejer como corresponden. 1, 2 y 3. Dos cadenas, giro y miren cómo me ha quedado en esta parte. Ahora aquí tenemos, no olvidemos, estos tres puntos o estas tres cadenas que separan estos puntos dobles. Vamos a continuar. 1, 2, 3, 4, 5, vuelta número 6 y vamos por la vuelta número 7. Voy a retomar aquí, ¿eh? Me hace falta una cadena. Voy a tomar por la parte de abajo como corresponde. Punto por abajo, punto alto, son 3 en total. Ahora, en esta parte vamos a tejer estos. Voy a pasarme estos tres puntos que estaban por abajo, los voy a pasar sin tejer. Y aquí donde tengo estos tres puntos en relieve, es donde voy a tejer el punto doble. Por lo tanto, tejo punto doble, doble lazada, siguiente punto, un punto doble, doble lazada, siguiente punto, punto doble. Y voy a regresarme por estos tres puntos que pase sin tejer, doble lazada, me paso, tomo el primero, punto doble, doble lazada, siguiente punto, por abajo, punto doble, y por último este punto, que eran tres puntos por la parte de abajo, ¿sí? Y aquí ya tengo 3, 6 y 9 puntos. Ahora, con doble lazada, me voy a pasar aquí, donde tengo estos tres puntos. ¿Recuerdan esos tres puntos altos que están en relieve? Pues los vamos a tejer en relieve. Punto doble. Doble lazada, siguiente punto en relieve, punto doble, doble lazada, siguiente punto, punto doble. Y ahora mire, no vamos a olvidar estos tres puntos que tenemos aquí, estos tres no están tejidos. Si se dan cuenta, estoy tratando de abrir para que lo puedan apreciar bien, porque vamos a tejer ahorita con estos tres puntos. Me voy a pasar con doble lazada y primero, miren, voy a ponerles una marca aquí, aquí, para recordar que estos tres puntos no están tejidos y que se tienen que tejer aquí. Entonces, con doble lazada me voy a pasar a estos tres puntos que tengo. Sí, estos son los puntos del borde, pero aquí tenemos estos tres puntos. Entonces vamos a tomar el primero. Voy a abrir para que lo puedan ver bien. No hay que perder ningún punto, amigas, ¿eh? Tejo punto doble, siguiente punto, punto doble, siguiente punto doble y los tres tomados por la parte de abajo. Entonces vamos a hacer lo siguiente,
Voy a soltar un poquito aquí para mostrarles con más detalle cómo lo vamos a hacer. Aquí tenemos nuestros tres puntos, ¿verdad? Que son los puntos que ya marqué o que ya señalé, que no los hemos trabajado. Ahora, yo los voy a pasar primero para la parte de atrás para que ustedes puedan ver. Aquí traemos estos tres puntos. ¿Qué vamos a hacer? Estos tres puntos hay que jalarlos y estos tres me tienen que quedar arriba de estos tres que acabo de tejer por la parte de abajo. Por lo tanto, me voy a pasar para acá, para arriba. Así. Y estoy jalándolos para que ustedes los puedan apreciar bien, ¿eh? Que no se vayan a perder aquí estos tres puntos. Vamos a tomar doble lazada. Y aquí traigo yo mis tres puntos que no los pienso soltar para que ustedes los puedan ver. Vamos a tejer este primer punto. Con doble lazada tomo el primer punto y lo tejo punto doble en relieve. Siguiente punto, punto doble en relieve. Tercer punto, punto doble en relieve. En relieve. Y entonces aquí me tiene que quedar estos tres puntos por encima de estos que son por la parte de abajo. Me voy a pasar a estos puntos que siguen. A ver, vamos a ver, amigas, ¿eh? Son estos tres, ya están tejidos. Me voy a pasar estos tres puntos del borde. 2 y por último 3, y así doy por terminada. Ahora fíjense bien, voy a pasar el marcador nada más para que ustedes lo puedan observar bien. Aquí están esos tres puntos que ahora pasan aquí y quedan por encima de estos tres puntos que tejimos, y así nos ha quedado este cruce. Voy a retirarlo. Este es el reto, amigas. En realidad, este va a ser un reto, los cruces, pero si se fijan, no es tan difícil. Solamente recuerden que pues tenemos que cruzarlos aquí en esta parte, ¿sí? Cruzarlos de esta manera, que es lo que hicimos en este punto. A ver, voy a tratar de jalar un poquito más, así. Sí, entonces, estos puntos que están aquí, los cruzo. Y tienen que quedar por encima de esos 9 puntos, porque ahorita vamos a volver a trabajar con esos 9 puntos para hacer este espacio o esta figura. Ahora, esta es nuestra vuelta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sí, nuestra vuelta número 7. Ya hicimos el cruce, ahora vamos por la vuelta número 8. Subo 2 cadenas, giro y vamos a tejer los siguientes 2 en relieve. Siguientes 3, que son estos que tengo aquí. Miren, estos que siguen en por la parte de abajo en punto alto. 1, miren que son la parte de la forma que se le da a este motivo. 2, los puntos de relieve y 3. Así. Si yo giro, miren, son estos tres puntos del cruce. Ahora me voy a pasar a estos siguientes tres puntos. Y vamos a tejerlos en relieve. 1, 2 y 3. Y vamos a girar un poco solo para mostrarles aquí. Estos tres puntos que están en relieve, ahora los voy a tomar del otro lado, están en relieve, pero de este lado están tomados por abajo. Ahora yo los voy a tomar en relieve, son tres y van a ser en punto alto. 1, 2 y 3. Siguientes tres en relieve también, 1, 2 y 3. Y me voy a pasar aquí por estos tres puntos que siguen. Miren, si abrimos, siguen esos tres puntos. Entonces,
Lo abro para que ustedes lo puedan ver. Vamos a tejer por la parte de abajo. Uno, siguiente, punto alto, por abajo, dos, por abajo, tres. Y los siguientes tres en relieve. Uno, dos y tres. Y miren cómo nos ha quedado ya en esta parte. Vamos a continuar. Uno, dos cadenas. Y si ustedes lo prefieren, podemos contar desde esta vuelta y después hacemos las tres que son del cruce. ¿Sí? Pero vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos por la vuelta número 9. Los primeros dos puntos por abajo para completar los tres del borde. Y vamos a tejer como corresponden. Estos tres siguen en relieve, punto alto. 1, relieve, 2 y 3. Los siguientes 9 están tomados por abajo, por lo tanto los tejo por la parte de abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y 9. Y los siguientes 3 en relieve. 1, 2, 3. Vamos a tejer los últimos puntos por la parte de abajo. 1, 2 y 3. Y así es como me va a quedar. En esta parte estamos tejiendo aquí. Este espacio que tenemos aquí, que va a ser repetitivo. En cada vuelta vamos a ir tejiendo como corresponde. Sí, mire. Entonces vamos a tejer como corresponde. Para la vuelta número 10, vamos a subir dos cadenas, giro y vamos a hacerle los puntos que son del borde. 1 y 2. Estos siguientes 3 por la parte de abajo. Como estamos tejiendo como corresponde, por abajo, 2, 3, estos siguientes 9 puntos están en relieve. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y estos tres que siguen están por la parte de abajo y vamos a tejerlos por la parte de abajo. Son tres. 1, 2 y 3. Los últimos tres en relieve. Y así finalizamos con nuestra vuelta número 10. Vamos por la vuelta número 11. Dos cadenas, giro, estos dos puntos por abajo, siguientes tres en relieve, vamos a tejer 9 por abajo, siguientes tres en relieve, y los últimos tres puntos por abajo. Vuelta número 12, pero primero déjenles muestro cómo está quedando.
Comenzamos entonces la 12 con dos cadenas y vamos a repetir el mismo proceso, a tejer como corresponden o como se van presentando los puntos. 13 por la parte de abajo, 9 en relieve, ¿se dan cuenta? Estoy tejiendo así como se presentan los puntos. ¿Sí? Siguiente vuelta, subo dos cadenas, giro y vamos a tejer la vuelta número 13. Igual, como se presentan los puntos. Como ya sabemos cómo vamos a tejerlo, porque pues estamos tejiendo solo como se presentan los puntos, voy a completar la vuelta, son 3 en relieve y 9 por la parte de abajo. Aquí este me está fallando porque como que es un punto muy rebelde y no se quiere trabajar, pero bueno, ya. Ya quedó y continúo tejiendo. A veces me pasa, amigas, que no se quieren dejar tejer y se salen y se salen. Pero ahorita me distraje un poco porque la cámara con la que estoy grabando, si se dieron cuenta, se movió sola y me distraje un poquito aquí, pero vamos a continuar entonces. Sí, miren, aquí tenemos este bordito, este que tenemos aquí, vamos a contarle 1 2 3 4 5 6 y vamos a completar todavía nuestra siguiente vuelta. Dos cadenas, giro y vamos a tejer igual, amigas, como corresponde hasta el final. En esta ocasión estamos tejiendo por la parte del revés de nuestro motivo. Nueve en relieve. Tres por abajo y tres por la parte de arriba. Una vez terminada pues nuestra vuelta número 14, vamos por la vuelta número 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos a tejer estos puntos por abajo, que es como corresponden en esta ocasión. Entonces aquí en esta vuelta es nuestra vuelta número 15. Y vamos a hacer el mismo proceso que hicimos en la vuelta número 5, que fue esta vuelta de los cruces 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Sí? Entonces para la vuelta número 15 vamos a repetir el cruce que fue nuestra vuelta número 5. Me voy a pasar estos 3 puntos sin tejer y estos 3 puntos que siguen los voy a tejer por la parte de abajo en punto doble. 1, 2 y 3. Y voy a regresarme por estos 3 puntos que pasamos sin tejer por la parte de arriba.
el primero en relieve. 1. Siguiente en relieve. 2. Y tercero en relieve. 3. Aquí tenemos nuestro primer cruce. Ahora, aquí, si se dan cuenta, este punto está tomado por este. Me voy a pasar al punto que sigue. Y con punto alto lo voy a tomar en relieve y tejo punto alto. 1. Siguiente. 2. Siguiente. 3. Doble lazada, paso estos tres puntos que están por la parte de abajo y me voy a donde tengo los tres en relieve y tejo punto doble 1, 2 y 3. Y voy a regresarme por estos tres puntos que están por la parte de abajo que pasé sin tejer y tejo también punto doble 1. Siguiente por la parte de abajo. 2, siguiente por la parte de abajo, 3 y estos últimos 3 puntos por abajo. Entonces, se dan cuenta, esta vuelta no tiene grado de complicación, es muy poco. El que es grado de complicación es ya nuestra tercer vuelta, ¿sí? Esta es la primer vuelta del cruce. Solamente estamos contando la vuelta del cruce, ¿sí? Pero recuerden que es nuestra vuelta número 15, que es igual a la vuelta número 5, es del cruce. Ahora vamos por la vuelta número 16. Para la vuelta número 16, que va a ser la segunda vuelta del cruce, vamos a subir. Es que les estoy comentando así porque pueden tener dos maneras de ustedes de irse guiando sin necesidad de ir tejiendo, solamente guiándose, por ejemplo, en estos espacios que nos quedan aquí, que son estos en relieve, pues pueden ir contando. Por ejemplo, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y cuando ustedes ya vean que es el número 7, ahí es donde van a hacer la vuelta del cruce, ¿sí? Entonces vamos a subir, esta es la vuelta número 16, habíamos quedado, y vamos a tejer estos primeros puntos que son del borde. Me voy a pasar estos siguientes tres puntos, también en relieve, porque están por la parte de arriba. Entonces vamos a respetarlos y tejo en punto alto, 1, 2 y 3. Y vamos a tejer. En este caso, aquí tenemos estos tres puntos que tenemos que cruzar. ¿Recuerdan? Estos tres, que son estos que tenemos aquí. Entonces, estos los vamos a cruzar para acá, estos los vamos a cruzar para allá. Y aquí a la mitad no lo vamos a tejer, los vamos a suplir por tres cadenas. Entonces, me paso. Vamos a tejerle doble lazada y me voy a pasar 1, 2, 3, 4, 5, 6 y aquí a donde tengo estos tres puntos es donde voy a tomarlos, aquí, ¿sí? Entonces me estoy pasando 6 puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y hasta acá me voy a pasar, pero con doble lazada, así, y tejo un punto doble. Me voy a pasar con doble lazada al siguiente punto y tejo punto doble. Doble lazada hasta el siguiente punto y tejo un punto doble. Ahora vamos entonces por esos tres cadenas que necesito primero, ¿sí? ¿Qué les parece? 1, 2 y 3. Y vamos a regresarnos, recuerden, giro para facilitar nuestro trabajo. Y vamos a tejer primero este primer punto que pasamos, ¿sí? El que tenemos más retirado. Entonces paso 1, 2 y en el tercer punto en relieve, 1, 2 en tres tiempos y luego hago este que sigue. 1, 2 y me paso con doble lazada. Aquí en esta parte ya tenemos el cruce. Si giro, así me va a quedar. Entonces ya tengo estos
que eran los que tengo aquí, que se fueron hacia el lado contrario. El espacio de las cadenas me quedó a la mitad de los cruces. Ahora continúo tejiendo estos tres puntos que siguen en relieve. 1, 2 y 3. Esta es la vuelta, la segunda vuelta de cruce. Estos que siguen también en relieve. Giro y vamos por la tercera vuelta del cruce, que es una vuelta que se va haciendo un poquito más, pues de más cuidado, nada más, ¿sí? Vamos a tejer estos primeros puntos, son 6 en total que tenemos que tener en esta ocasión. A ver, vamos a deshacerle un poquito, amigas. Aquí son 3 puntos y ya vamos a hacer estos 3 que son del cruce, doble lazada. Paso 1, 2, 3 y en nuestra tercera vuelta de cruces vamos a hacerle punto doble, siguiente punto, punto doble, siguiente punto doble, los 3 en relieve. Y estos 3 puntos que tengo aquí los tejemos por la parte de abajo. Tomo, tejo el primero, 1, el segundo, 2 y el tercero, 3. Aquí ya tenemos nuestro primer cruce. Con doble lazada vamos a tomar estos 3 puntos que tenemos aquí en relieve. Voy por el primero, 1, doble lazada, el segundo, 2 y el tercero, 3, así. Ahora, vamos a continuar tejiendo y miren, en esta parte, primero vamos a tejer, ¿recuerdan estos 3 puntos que tenemos aquí que no hemos tejido? En esta parte yo los voy a colocar para que ustedes lo puedan apreciar bien, el marcador. ¿Sí? Son estos 3 que los vamos a dejar ahí pendientes. Ahora voy a tejer primero estos 3 puntos que siguen, 1, 2, 3, antes de los 3 del borde. Y por la parte de abajo tomo el primero y tejo un punto doble, por abajo el segundo punto doble, por abajo el tercero punto doble y vamos a pasarnos, voy a soltar un poquito, primero pues para que los vean por la parte de atrás, así, y después aquí en este espacio los vamos a pasar así y podemos jalarlos para que podamos tenerlos donde nosotros lo necesitamos, amigas. Ahora sí, me voy a pasar, recuerden que son 3 puntos los que tengo, 1, 2 y 3. Los tomo el primero en relieve. Este es la vuelta de nuestro reto, amigas. Siguiente, en relieve. Y en relieve. Suelto un poco. Podemos igual retirar nuestro marcador, pero lo voy a pasar a donde estaba, pues para que ustedes lo puedan ver. Aquí está. Y continúo tejiendo los 3 puntos que son del borde en punto alto, solo tomado por la parte de abajo. Y esta fue nuestra vuelta número 3, que fue la vuelta pues de nuestro reto. Ahora vamos a contarlas así, vuelta número 3, ¿qué les parece? Para que de aquí en adelante ustedes ya lo puedan hacer solos, vamos a contar nuestra primera vuelta
del cruce, como la vuelta número 1, vuelta número 2, esta que acabamos de tejer, vuelta número 3. Vamos a subir con dos cadenas, vamos por la vuelta número 4. En esta vuelta número 4 vamos a tejer los puntos del borde, los siguientes están en relieve del otro lado y aquí están por la parte de abajo, y tomo 1, siguiente por abajo, 2 y siguiente punto, a ver, por abajo, que serían 3. Ahora siguen 3 en relieve, 1, 2, 3, y estos puntos que siguen también los vamos a tomar en relieve, que son estos que tenemos aquí en relieve, 1, 2 y 3. Siguientes 3 en relieve, 1, 2, 3, y estos que siguen están tomados por la parte de abajo para que me queden en relieve, que son los del cruce y puedan dar la figura. Vamos a tomarlos por la parte de abajo, 1, 2 y 3, y los últimos puntos en relieve. Así nos va a quedar. Vuelta número 5, subo dos cadenas por la parte de abajo, 1, 2, 3 en relieve, 1, 2, 3 y 9 por la parte de abajo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3 en relieve, 1, a ver, voy a volver a tomarlos, porque se me salió desde aquí, desde el último punto. Miren, voy a contarlo para que vean que sí está bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Ahora sí, siguen estos 3 en relieve, 1, 2 y 3. Todos los puntos, si se dan cuenta, están tejidos en punto alto. Y por la parte de abajo vamos a tejerle los puntos por la parte de abajo. Y miren. Vuelta número 6. Dos cadenas y vamos a tejer como corresponden. Nueve en relieve, siguientes tres por abajo, siguientes tres por arriba. Y así terminó la vuelta 6. Vamos por la vuelta número 7. Como corresponden los primeros 3. Siguientes 3 en relieve. Siguientes 9 por la parte de abajo. Tres puntos en relieve, y los últimos tres por la parte de abajo,
y esta es nuestra vuelta número 7. Vamos por la vuelta número 8. Dos cadenas, giro y tejemos cómo se presentan los puntos. 3 por la parte de abajo. Nueve en relieve. Tres por abajo. Tres en relieve. Vamos por la vuelta número 9 y tejemos cómo se presentan los puntos. Nueve por la parte de abajo. Vamos a tejer estos siguientes tres puntos en relieve, los siguientes tres por la parte de abajo y así terminamos con nuestra vuelta número 9. Para la vuelta número 10 vamos a subir dos cadenas y vamos a tejer así como se presentan los puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y miren, si contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, aquí ya podemos hacer nuevamente nuestro cruce. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces esto quiere decir que vamos a hacer 10 vueltas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y en la vuelta número 11 volvemos a repetir nuestra primer vuelta del cruce y así pues vamos a ir alargando tanto como nosotros necesitemos y este mismo punto lo voy a emplear próximamente en un suéter, así es que si te gustaría tejer este suéter pues estamos en época de calor en este momento, pero pues nosotros lo podemos tejer para esos tiempos que también pues ya están próximos, ¿sí? Entonces vamos a continuar. Doble lazada, paso 1, 2, 3. Vamos a hacer nuestra primer vuelta nada más de cruce porque ya hicimos en este caso 2. Ya sabemos cómo hacerlo. Siguientes 3 puntos por abajo. Doble lazada, siguientes 3, regreso por ellos por la parte de arriba y los tejo en relieve. 1, 2 y 3. Siguientes 3 en relieve, punto alto. 1, 2, 3. Doble lazada, paso 3 puntos sin tejer y sobre los 3 puntos en relieve, tejo 3 puntos dobles. Regreso por los 3 puntos, pero por la parte de abajo.
doble lazada, me paso al siguiente punto por la parte de abajo, punto doble, y por último punto doble, y al final vamos por los tres puntos que son los puntos del borde. Bueno, ahora sí, cada quien va a continuar tejiendo tanto como lo necesite. Yo voy a retirar en esta parte. Así es como vamos a continuar tejiendo entonces el largo que nosotros necesitamos. ¿Y qué les parece cómo está quedando? Bueno, pues yo con esto me despido como siempre. De verdad espero que haya sido de tu agrado. Si te gustó, apóyame compartiendo en tus redes sociales, con tus familiares, con tus amigos, en tus grupos de Facebook. Y si te gustaría que tejiera un suéter con este mismo motivo, solamente déjame aquí en la parte de abajo tu comentario. Nos vemos en el siguiente video. Y muchas gracias a ti que decidiste dejarme como apoyo una manita arriba. Thank you.